Chicuelitas, ¿cocinarás? ¿Cómo están? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Perfecto. Estamos en otro video más, ya saben, muy decembrino el asunto. Jojojo, hasta aquí les parece mi gorro, ¿eh? Está como chido, ¿no? Ahí está. Parece como de pijama. Bueno, como saben, estamos en los retos navideños. Y el día de hoy les traigo una guarnición exquisita, deliciosa, fantástica, sabrosísima, que no tiene maíz, palo maíz. Está buenísimo, unas papitas escalopas. Tal vez mucha gente las ha probado, si ya las venden empaquetadas. Yo las he encontrado en Superama o en Walmart, pero no hay nada como que las hagas from scratch, o sea, desde cero. Así que quédate, criaturita bella hermosa, en este video. Sígueme en el canal para que cocinemos muchos retos navideños para nuestra cena. Y bueno, quédate, te va a encantar, te va a fascinar. Bueno, tu familia va a decir, ¿qué onda? Este es un platillo tan fácil que hasta para las chicas o chicos que no saben cocinar, les va a quedar bueno. O sea, delicioso. Así que bueno, no te vayas y vamos a cocinar. Los ingredientes que vamos a utilizar para nuestras papas escalopas son muy sencillas. Yo voy a ocupar aquí 3 o 4, dependiendo, papas grandes. O sea, están, miren el tamaño, están pesadas. Lavadas, por favor, con su cepillito y todo. Media barrita de mantequilla. Ay, déjenme quito aquí, ahí está. Ah, bueno, aquí estaba la mantequilla y la partí a la mitad. 3 cucharadas de esta, de harina. Y taza y media de leche, puede usar leche light, leche de la que ustedes gusten, yo estoy utilizando leche entera. Sal para sazonar. Paprika, va a ser una pizquita o esta chiquita, un cuarto de cucharita, o sea, solo poquitín. Vamos a ocupar, yo aquí tengo de queso gouda o manchego, que no sea muy fuerte de sabor, 250 gramos. Voy a ocupar más o menos la mitad, ahorita que haga la mezcla y dependiendo cómo me vaya pidiendo. Y reservamos la otra mitad para cubrir nuestras papas. Y bueno, eso es todo lo que vamos a usar. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, ya que están lavadas, vamos a pelar todas nuestras papas. Ya una vez que tenemos nuestras papas, las vamos a cortar muy delgaditas, lo más delgaditas que puedan, todas en mini laminitas. Les voy a mostrar para que se den una idea. Todas las vamos a cortar así. Bueno, ponemos una cacerolita y lo primero que vamos a hacer es poner la mantequilla y dejarla derretir. Toda que se derrita bien. Sin que se queme, no a una temperatura que esté hirviendo. Ahí va, muy bonito. Ahí está. En realidad esto, como ven, es en tiempo real, es muy poquito tiempo. Y ya que está derretida, vamos a incorporar nuestra harina, toda bien bien incorporada. Le bajamos un pelín, se va a hacer como una pastita. Ahí está, bien 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 bien. Le apagan y le mueven por unos segundillos
Ay, huele bien chido. O bueno, bien rico. Huele bien rico. Después, le dejamos un poquitín. Muevan, muevan. Tiene que espesarse un poquito más. Ahí está. Y ahora vamos a... con un globo, moviendo, vamos a ir agregando la leche. Ahí está. Que esté fría, por favor. O bueno, temperatura ambiente. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, le prendemos en medio. Bueno, esta cosa dejó de grabar y me di cuenta muy tarde, les pido una disculpa, pero ya una vez que le agregué la leche, le agregué pimienta, la paprika, todo lo que le da sabor, y lo moví, lo estuve moviendo un minuto o dos hasta que tomó esta consistencia. ¿Ya vieron? Una vez que tienen esta consistencia, no dejen de mover para que no se les peguen. Vean, este no se pegó nada. Y así les tiene que quedar. Bueno, ponemos nuestro refractario engrasado con... yo uso de esta. Paz. Y lo primero que vamos a poner va a ser una cama de papitas. Pueden ir apretaditas. Eso es como ustedes gusten. Algunas papitas. Aquí le faltó. Una cama de papish. Y ahora sí le agregamos un poco de nuestra salsa. No pasa nada si no van en estas totalmente bañadas. ¿Por qué? Porque al momento en que lo metemos a cocer, la papa suelta juguito y ya se mezcla con... con esta salsa deliciosa que tenemos. Ponemos otra vez otra capa. Ahí están. Fíjense que no se les queden pegadas. Y volvemos a poner otra capa de nuestra deliciosa y exquisita salsa. Huele riquísimo, me dan ganas hasta de comerme la pura la pura salsa así sola, ya sentarme viendo Netflix. Mientras acabo esto, les comento que estoy feliz con Netflix. Yo no me había dado cuenta que tienen El Laboratorio de Dexter. Yo creo que es mi caricatura así súper favorita de todos los tiempos. Me encanta. ¿Quiénes de ustedes, criaturitas, aman a Dexter? Cuéntenme. ¿O cuál es su caricatura favorita? Digo, a mí Dexter era así como ¡wow! Y ahorita que lo vi, dije, ¡no puede ser! ¡Soy fan! Ponemos otra capita. Ustedes acábense su salsa. No pasa nada. Y vamos por la última de papa. Se ve bello, ¿no? Y aparte la verdad es que lo tienen que probar. Es un platillo muy económico. No sé, uno de estos les, con las tres papas, perfectamente a la hora de la comida comen unas cuatro personas sin problema. ¿Y qué será que se gastan? No sé, unos 20 pesos, un poquito más, depende. Si no tienen nada, sean, como tienen que comprar todo, tal vez sí se anden gastando unos 50 pesos entre la harina y todo. Pero estamos hablando que todos los ingredientes les van a rendir para muchísimo, o sea, súper. Ponemos nuestra última capa de salsita. Lo más que podamos, no pasa nada si no les queda así ya mágico. Ahí está.
Déjenme le raspo. Para, pues, optimizarle, ¿no? O sea, y utilizar toda esta que se queda aquí. Ok. ¡Está buenísima! Y por último, vamos a acabar con esto. ¡José, papá! Mira nada más, criaturita bella hermosa. ¡Qué delicia! No le pongan tanto, así no se atasquen. Normal. Ah, yo no quiero que quede tan quesosa. Eso lleva en gusto, o sea, acuérdense que la salsa ya trae queso. Entonces, ¿sabe qué se me olvidó ponerles en la salsa? Cuando le agregan, ay, perdón, perdón, es que se borró horrores. Cuando le agregan la leche, ahí pónganle el queso. Perdón, se me súper olvidó ahí, fatal. Oh, lo siento mucho, criaturitas. Es que no se me olvidó. Esta cochinada ya no. Perdón, perdón. Ok. Y este, vean qué precioso. Lo vamos a llevar al horno precalentado. Bueno, ya está precalentado y lo voy a dejar en 160 grados una hora. Ok, pasando a la sección de la salsa. Como hubo unos inconvenientes ahí con la cámara. Paso 1. Harina, mantequilla y se hace la masita. Le apagamos, ponemos la leche fría y le prendemos a fuego bajito y empezamos a mover. Ahí vamos a poner la salecita, la paprika, vamos a sazonarla. Y ya que esté mezcladita a fuego muy bajito, agregamos el quesito y se empieza a hacer la salsa espesita. No dejen de moverla, no la descuiden y queda muy rica. Les pido una disculpa, son cosas que a veces pasan, lo siento y ya no podía regresarme. Recuerden, criaturitas, que si tienen dudas sobre la salsa, díganme y se los vuelvo a explicar paso por paso. Listo, criaturitas, ya pasó la hora y oh my god, vean. Vean, vean, vean. ¿Vieron? ¡Delicious! Como dice Dora la exploradora, ¿no? O no sé quién dice. Miren. Ok. Una vez que la sacamos del horno, ven que todavía está burbujeando, le vamos a dejar unos 5, 7 minutos a que se asiente y agarre como forma. Si la sacan ahorita se va a deshacer. Así que vamos a dejarla unos minutitos. Bueno, ahora sí, vamos a probar. Ya no está burbujeando, como pueden ver. Vamos a probarle un cachito pequeño. ¡Ay, qué emoción! No saben, no saben. Se corta bien y luego cuando lo cortamos sentimos que la papa está bien cocida. Ahí están. Vamos a... ¡Uy! ¿De dónde será bueno? Ok, no. No se dejó. Pues lo giramos. De aquí. Sí. Cuidado con... Ahí está. Ahí está. Ah. ¿Qué tal, eh? Déjenme... Ven el humito, o sea... Ahí está. Listo. No, no, no. Ve nada más, qué delicia. Las capitas, bueno, se desbarata un poquito, pero ve, aquí está doradito, todavía está hirviendo. Eso me hace que lo debía dejar dejado unos 5 minutos más. Pero eso no le quita al que se desbarató lo sabroso y lo exquisito. Ay, se movió, listo. Ahí podemos ver, mira nada más cuánta cremosidad. Ah, oh, qué deliciosa. Bueno, ahora sí, criaturitas, vamos a probar estas sabrosas papas escalopas, scallop potatoes, para quien tenga dudas. ¡Oh! ¡Cadalecia! No sabes. Mira, así cada vez. ¡Oh! Te como. Mira, 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 ya viste. No manches. Ve. Mira, mira. El queso. Aparte, muchos dirían, estas papas tienen crema.
no tienen crema. Así que, ¿listos para probarlas? Obviamente, le soplamos, porque si no nos vamos a quemar la lengua. No manches. La papa está perfectamente cocida. No está salado. No sabe fuerte. Está cremoso. Está rico. Uf. No. Es que ni siquiera, o sea, es como... Ay, sé. Mira. Este side dish o guarnición está que te mueres. ¡Que te mueres! Ya saben, que te mueres con todo. ¿Qué acuerdo? Me lo imagino al lado de un pavo, de una piernita mechada en adobo así. ¡Uy, en salsa de ciruela! Mira, mira. Vamos a morderle a la parte del hueso. ¿Qué está, eh? ¡Ah! Con queso sabroso. Delicioso. Y bueno, criaturita bella y hermosa, muchísimas gracias por quedarte en este video. Retos navideños. Y bueno, espero que te hayan gustado las papas escalopas para una guarnición exquisita, deliciosa, y que tu familia se va a quedar de oh my god, ¿qué hiciste, criaturita cocinera? Es un secreto que cocine con Chiqui Pam. Así que bueno, no olvides, criaturita bella y hermosa, suscribirte al canal. Por aquí o por acá está la cajita que dice suscribirse o subscribe, para que seamos miles de millones de milloncísimos de criaturitas navideñas cocineras. Así que bueno, no olvides estar al pendiente. Falta el video, otro video esta semana. Retos navideños para nuestra cena. Pero bueno, no olvides, recuerda que te quiero muchísimo de aquí al infinito y que nos vemos a la otra con un video más.